Bueno, mira, me has preguntado por la deshabilitación. En realidad tendríamos que empezar hablando, como decía yo hace rato, de que una de nuestras tareas pendientes es detallar lo que entendemos por despojo, ¿no? Porque generalmente se entiende el despojo como una cosa material o la tierra como si fuera una cosa, cuando que en realidad es un tramado de relaciones, ¿no? Entonces, cuando te quitan la tierra o cuando te expulsan de una tierra, en realidad están expulsándote de tu vida previa, ¿no? Así de fuerte es esta idea de la deshabilitación. Entonces Illich, Iván Illich, de algún modo, él planteó la idea del desvalor, que era impedir que la gente resuelva por sus medios propios todas las cosas más importantes que le competen, que le importan, de tal manera de crear dependencias económicas, es decir, de crear una economía de la escasez, de hacerte frágil, de precarizarte, y como tal, y obviamente está en el origen, no porque haya ocurrido solo una vez, sino está en el origen siempre de lo que es ese trabajo enajenado que hace que tú tengas que trabajar para producir quién sabe qué, en vez de producir tus propios alimentos. No los puedes resolver de una manera directa y tienes que trabajar para tener dinero para poder comprarlos, ¿no? Si eso es así con la comida, con lo más obvio que es los alimentos, en todos los órdenes de la vida, planteaba Illich, hay eso. Y entonces te empiezan a someter a toda clase de expertos en educación, Es más, la educación es como el núcleo, ¿no? Porque la educación es la que te acostumbra a que hay expertos, ¿no? La educación es en sí misma una manera de deshabilitarte, al mismo tiempo que te está promoviendo como experto, te está enajenando de tu propia manera de aprender, te está proponiendo una manera exterior. Y al mismo tiempo te promueven una escalera al vacío, yo le llamo, en donde mientras más tienes conocimientos adquiridos por alguien que te norma y te regula y te certifica, vas creciendo en esa escalera, vas subiendo, trepando esa escalera y vas valorizando, no valorando, sino valorizando, pues todo lo que son tus conocimientos que se van convirtiendo en prebendas, en más dinero, en un cubículo, en una computadora nueva, en más viajes, en más relaciones. Es decir, es como una manera en que tú ascendes la escala social, literalmente, y al mismo tiempo empiezas a tener ese papel, digamos, de certificador de los que están abajo. Y entonces Iván Illich incluso hablaba de, bueno, el currículum oculto de la educación es que hay una superioridad y que te hay que obedecer y que hay que ir trepando para trepar la escala social. La movilidad social se adquiere a partir de eso. Pero eso, curiosamente, también te está deshabilitando porque te está impidiendo resolver por tus propios medios la gran mayoría de los asuntos que te competen y te remites a los expertos, ¿no? El caso de la medicina es otro, de la salud en general. Fue muy elocuente todo lo que tiene que ver con las parteras. ¿Cómo es posible que ahora haya gente que, es decir, haya una política pública expresa que decide que si tú naciste fuera de un hospital no tienes certificado médico para tener un acta de nacimiento, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Y claro, el extremo de esta deshabilitación, vamos a decir así, sería pues la idea de que tú no es que hayas sido deshabilitado, sino de que así eres, de que es normal, cuando que es normativo, te hacen pensar que,
que es normal que tú estés en una condición de sumisión, en una condición de subsunción, en una condición de menosprecio, eres inferior, pues. ¿Se puede desactivar la deshabilitación en una generación? No sé, la verdad no sé, pero yo creo que uno de los intentos más fuertes es, nosotros no le llamamos desactivar la deshabilitación porque se vuelve como un trabalenguas, pero sí decir que es muy importante que reconstituyamos nuestro ser sujetos, ¿no? Entonces, o que reconstituyamos a los sujetos de su proceso, ¿no? Pero para no ponerlo en tercera persona, pues que nos reconstituyamos como sujetos, y obviamente eso implica de inmediato la comunidad, eso implica de inmediato. ¿Por qué la comunidad? Porque no estamos hablando de la comunidad indígena, ni de la comunidad agraria, ¿no? Ni, como decía algún compañero el otro día, pues la comunidad tiene muchas formas, y, no, estamos hablando de la forma más lata de la comunidad, o sea, lo más escueto de del significado de la comunidad, es decir, el empeño de tener una relación con los otros, de implicarte con otros y de reconocerte en lo que haces junto con otros, ¿no? Y esa comunidad, pues, bueno, en realidad tendría que ser obvia porque nosotros partimos de la base de que todo saber se construye en colectivo. No es un invento, es decir, el mismo Raimond Panikkar lo dice de una manera muy bonita en La Trinidad, que es un texto que sería muy interesante leer, aunque tenga como sus implicaciones religiosas y todo, porque lo que él dice es, bueno, en el mismo lenguaje, el yo, tú, él, ella, es la fórmula más básica de lo que es la conjugación. O sea, no hay la posibilidad de que solamente tengas un yo o un yo y un tú, sino es yo, tú y la tercera persona, ¿no? Del singular y del plural. Y entonces inmediatamente nos damos cuenta de que es inescapable construir en colectivo. No nos damos cuenta, no lo reconocemos, pero siempre es así, ¿no? Y entonces ahora, en realidad, lo que tendríamos que estar haciendo es como buscar, y yo no voy a dar ninguna... En el texto que de algún modo tienen aquí en el CIESAS, hay algunas como puntos acerca de qué se puede hacer para reconstituir a los sujetos, pero yo pienso que por ahora sí, para esta capsulita, lo que podría decir es que es inescapable y que es importantísimo que lo hagamos, y que tendríamos que estar ideando de inmediato cuáles serían los elementos que implicarían una reconstitución de los sujetos, ¿no? Pero el más obvio y el que me parece que es muy importante es remitirnos de inmediato a la comunidad, y que en el momento en que nos remitimos a la comunidad, en ese momento ya empieza una reconstitución de los sujetos. Eso de inmediato, de ahí de inmediato sigue que una de las primeras tareas que tenemos es abrir espacios de diálogo y reflexión colectiva, y a partir de esos espacios de diálogo y reflexión colectiva, de inmediato va a haber una reconstitución que va a ir creciendo. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Con eso? Sí. Ok, buenísimo. Compañero, usted tiene grabado todo lo de ayer.